Cambiemos ahora de tema porque la justicia rechazó la indagatoria de Victoria Donda. Néstor, con este tema. La indagatoria había sido pedido por el fiscal federal Guillermo Marijuán a partir de un que trascendiera públicamente la denuncia de una empleada doméstica de la titular del INADI, Victoria Donda, respecto de una supuesta irregularidad en la relación laboral. Había dicho esta mujer que Victoria Donda le había sugerido algo así como la posibilidad de renunciar a cambio de otorgarle un plan social o eventualmente incorporarla con un contrato al propio INADI. Marijuán pidió la indagatoria y esto que vas a ver es lo que resolvió el juez federal Sebastián Casanello. Consideró básicamente que para que se cometa este tipo de delitos es necesario que el acto se concrete. Mirá lo que dice ahí abajo. Solo es posible hablar de desvío de poder en tanto exista un acto de la administración que encarne ese desvío. En la próxima placa lo explica mejor el juez Casanello. Dice que el problema que observamos es que no existe o no se ha explicitado en el dictamen del fiscal Marijuán un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en la conversación entre Donda Pérez y su ex empleada. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que nosotros nos juntamos, usted que está de ese lado de la pantalla y yo, nos juntamos para robar un banco. Entonces coordinamos que vamos a ir a robar ese banco, cuándo vamos a ir, cómo vamos a ir, qué rol va a cumplir cada uno. Pero el día que vamos a concretar el banco, usted se arrepiente y yo me quedo dormido. ¿Qué delito cometimos? Ninguno. Bueno, en el caso de Victoria Donda pasa exactamente lo mismo. Pudo haber existido una propuesta que hubiera dado inicio a una acción ilegal si se hubiera concretado. Pero como no se concretó, según lo que entiende el juez Sebastián Casanello, pues entonces no hubo un acto funcional que justifique esa indagatoria. La causa igualmente no está cerrada. Casanello se la devolvió a Marijuán para que profundice la investigación y adopte un nuevo criterio.